El rey Felipe VI de España arribó la víspera a México para asistir a la ceremonia en la que Andrés Manuel López Obrador será nombrado presidente de México. El avión que trasladaba al rey Felipe aterrizó alrededor de las 22:15 horas en el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue recibido por la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Asimismo, para darle la bienvenida estuvo presente el embajador de España en México, Juan López Dóriga, acompañado de su esposa Rosa González de López Dóriga. El monarca tiene contempladas otras actividades adicionales a la toma de protesta del presidente electo. Se prevé que este viernes se reúna con la comunidad española en México. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex.